El mérito es porque fui invitada a participar en una expoferia en la rural. Esto es el 31, primero y segundo y tercer día de septiembre, o sea, serían finales ahora de agosto ya, para participar junto con 250 artistas en un evento que es bastante grande. Es hasta la sexta edición. Se hizo anteriormente en Pilar y este es el segundo año consecutivo que se hace en la rural. Dado que tuvo una masividad de gente bastante importante, el año pasado fueron 50.000 personas las que circularon por ese predio. Entonces, este evento lo que busca es recolectar artistas de todo el tipo de índole que fidelicen, digamos, con las personas, que digamos, tengan contacto directo, que pregunten por la obra, que interactúen con el artista. Y bueno, yo quedé para eso, me invitaron especialmente para eso. Te invitaron, que eso también hay que decirlo, porque hay un concurso previo al que vos no participaste, sino que te invitaron directamente. Sí, directamente. Fue increíble para mí porque la directora del evento, Inés, se comunicó conmigo invitándome y notificándome que quería que participara de este evento. Para lo cual a mí fue una sorpresa gigante porque que una persona que me invite así, sea la directora, directamente se acerque hacia mí, fue bueno, bastante increíble. Por supuesto. Gisela, ¿cuánto tiempo hace que estás en la fotografía y qué es lo que te llevó a estar en este arte? Mira, yo hace estudiando directamente, hace más o menos desde el 2012, 2011, por ahí que empecé como autodidacta y después empecé a tomar cursos y talleres en Pergamino y después me fui a Buenos Aires también a hacer cursos de esto. Pero la cámara es como de siempre se la robamos a mi mamá la cámara con mi hermano y nos sacábamos fotos, hacíamos como cosas. Viste, re chico, pero es como una herramienta que siempre tuve a mano de curiosidad. Pero bueno, todo lo que es la parte más artística la fui descubriendo en mis talleres, digamos que tuve grupos con los cuales compartíamos proyectos y muestras y bueno, y ahí fue como dándole este torno, digamos, artístico, porque si bien hoy yo también trabajo de esto, hago trabajos, digamos, sociales, comúnmente se dicen, de cumpleaños, bodas, bautismos y demás. Pero bueno, este lado, digamos, que tiene artístico es como lo más que me llama, como me Por identifica supuesto. mucho más, sí. Una de las, de los, digamos, los proyectos más grandes que me surgieron, porque si bien anteriormente he participado en muestras, siempre lo costeé yo, digamos, el gasto siempre fue bastante más chico, pero bueno, esta vez es bastante más importante. Son 4 días que tengo que estar en Buenos Aires. El stand, digamos, ya tiene un dinero que va destinado a publicidad, a seguridad y demás, que eso necesito, digamos, si alguien me puede brindar un apoyo, será muy bien recibido y retribuido con trabajo, porque yo no pretendo que nadie me regale nada, sino que puedo ofrecer trabajo a cambio. Me acerqué también a la municipalidad, a la parte de cultura, y me brindaron un apoyo, con lo cual eso es muy meritorio, porque está bueno que se apoyen los artistas, porque voy a estar identificando y representando a nuestra ciudad que es bastante, o sea, para mí es un orgullo, realmente, es un orgullo. Por supuesto. Bueno, ¿cómo se pueden comunicar con vos, Gisela? Bueno, los medios para comunicarse Sí. conmigo puede ser a través de mi teléfono, lo dejo acá en el canal, si alguien lo quiere Sí, pedir, por está supuesto, está disponible. disponible en mi teléfono. Después tengo un mail que es jacintafotos@gmail.com y bueno, después, nada, Por tu Facebook. por mi Facebook que es Ajá. Jacintafoto también. Ahí está. Por cualquiera de esos medios se pueden comunicar conmigo y nada, espero que alguien se pueda brindar a ayudarme porque la verdad que lo necesito, si no, no me acercaría a pedirlo.